¿Qué tal, Andreator? Hoy es el gran día del sorteo. Antes de que empiece el unboxing del kit de luces, os voy a comentar cómo funciona el tema del sorteo. También deciros que aquí abajo os dejo el enlace donde yo compré el kit de luces por si alguno queréis comprarlo. Comentaros que yo no tengo ningún beneficio con estos enlaces. Si queréis comprarlo por otras páginas web, por mí, perfecto. Yo lo único que hago es colocarlo ahí para facilitaros y quitaros calentamiento de cabeza si queréis comprarlo. Otra cosa, aquí arriba también os dejo unas etiquetas de más unboxing que tengo hechos, pues si les queréis echar un vistazo. También os aconsejo que veáis este unboxing, ¿vale? Para el futuro ganador saber qué es lo que se va a llevar, ¿ok? Bien, ¿cómo va a funcionar esto? Son tres puntos. El primer punto es suscribiros al canal, ¿vale? Que aquí en la ruedecita que tiene el perro, ahí os podéis suscribir. El segundo punto, tenéis que compartir con todos vuestros contactos, amigos, familiares y con todo el mundo del mountain bike y del non mountain bike. Y el tercer punto, y más importante, tenéis que dejar un comentario aquí en comentarios del video unboxing, ¿vale? Porque el que no deje un comentario no podrá participar. Yo esto lo haré con una página de sorteos, la cual ella de todos los comentarios va a elegir uno y ese será el ganador. Y ya me pondré en contacto con él mediante correo. La fecha límite del sorteo será el 12 de julio. Todos los comentarios que hayan después de esta fecha no participarán en el sorteo. No me enrollo más. Os dejo luego la intro del canal y el video unboxing. Espero que os haya gustado este vídeo y mucha suerte a todos. Nos vemos en un siguiente unboxing. Chao. ¿Qué tal, Andreator? Hoy os traigo esta linterna que me ha llegado, ¿vale? Y quería compartir con vosotros pues este unboxing que voy a hacer sobre ella. Decir que la adquirí en la página de Amazon. Es una Aglaia, supongo que se pronunciará así. Es LED y recargable, ¿vale? Y es para la mountain bike. Como podéis ver, viene una caja y es un set, ¿vale? O sea, que va luz delantera y luz trasera. Esta sería la luz delantera y esta sería la luz trasera. Y aquí lleva más, ¿qué lleva más? Una caja de cartón. Este es el anclaje para la luz delantera. Y esto, bueno, pues los cables para poder cargarlas, ¿vale? Las dos. Y lleva también una tarjeta de agradecimiento. Bueno, supongo que esto es la garantía. Como podéis ver, aunque sea una marca no conocida, tiene garantía. Supongo que será un año. Bien, y aquí vamos a ver las especificaciones. Bueno, luz delantera. Tipo de batería, batería de litio recargable incorporada de 3,7 vatios, 2000 amperios. Lúmenes, 300 lúmenes. Tiempo de carga de 3 a 4 horas y tiempo de trabajo de 3,5 a 5 horas. Temperatura de calor de 7000 a 8000K y ángulo de haz un 80 grados. Distancia de la luz, 50 metros. Y nivel IP, IPX5. Luz trasera para la bicicleta. Tipo de batería, batería de polivinilo recargable incorporada. 5 vatios, 600 miliamperios. De 2 a 3 horas, tiempo de carga de 2 a 3 horas. Tiempo de trabajo de 3 a 8 horas. Y ángulo de haz, 120 grados y nivel IP, IPX4. Ya está, no hay que decir nada más. Vamos a ver la luz delantera. Vale, lleva aquí su marca, el nombre de la marca, lleva aquí el nombre de la marca. Como podéis ver, el LED. Y vamos a poner el anclaje. El anclaje, bueno, no sé si el plástico, no sé, no lo veo malo, pero en una caída
No sé yo esto cómo iba a responder. Bien, como podéis ver, este es su anclaje. Se quita y se pone para si aparcas la bicicleta por ahí que no te lo roben. Aunque bueno, el este te lo pueden robar el anclaje, ¿vale? Porque esto es una goma y ya está. Para encenderlo, apretamos aquí 2 segundos y se enciende, ¿vale? Para cambiar los modos, tiene el potente, uno medio, uno tipo parpadeo, luego otro tipo parpadeo también diferente, ¿vale? Para apagarla, lo tenemos varios segundos y se apaga. Y como podéis ver, aquí tiene para el mini USB-C, ¿vale? Vamos con la trasera. La trasera me gusta muchísimo, ¿vale? Como podéis ver, la trasera, el botón de encendido, lleva ya su anclaje incorporado. Lleva su anclaje incorporado para si queréis ponerla así o si queréis ponerla así, como más os guste, ¿vale? Y aquí lleva el nombre de la marca. Bien. Para encenderla, tenemos unos segundos apretados y se enciende. Veo que se pone directamente este modo. Si le damos otra vez, cambia a otro modo. Y si le damos otra vez, cambia al modo fijo. Y si le damos otra vez, cambia a un modo un poco más... un modo medio, ¿vale? Y si le damos otra vez, cambia a un modo un poco medio. Apagamos. Y bueno, el puerto de carga lo tiene aquí también, como podéis ver. Otro puerto mini USB-C. Como podéis ver, yo llevo el modo más potente y sé que hay que recalcar que, bueno, que necesitaríamos otra segunda luz de apoyo, pues para poder, por lo menos, poder ir por una senda. Si es por carretera, sí, una bicicleta de carretera, sí que con esta luz podemos circular bien por ella, ¿vale? Como podéis ver, la luz trasera también lleva el modo potente y alumbra bastante. Al ser de noche, alumbra bastante. O sea que mientras viajemos por la noche, pues lo que serán son los vehículos que vienen por detrás nos podrán ver con bastante facilidad. Aquí podéis ver cómo queda la luz delantera. Evidentemente abulta un poco. Y aquí podéis ver cómo queda la luz trasera, que para mi gusto me gusta más la trasera que la delantera. Porque como la puedes girar, puedes elegir cómo llevarlo, si bien tanto en horizontal como en vertical. Como podéis ver, enciendo la luz trasera y se aprecia que alumbra, ¿vale? Estamos ya, ahora mismo estamos, son las 7, las 8 de la mañana y alumbra bien la trasera, ¿vale? Y la delantera, al ser 300 lúmenes, bueno, tampoco de día no vamos a esperar mucho, pero 300 lúmenes son 300 lúmenes. Bueno, como podéis ver, aquí están las dos luces encendidas en los dos modos potentes, tanto delantera como trasera. Y os voy a decir el tiempo que han estado funcionando a los modos más potentes. La delantera, ¿vale? Se conectó a las 10 de la mañana y a la 1 y cuarto se apagó, ¿vale? Entonces son 3 horas y cuarto. Y la trasera se conectó también a las 10 de la mañana y a las 2 y 10, ¿vale? También se apagó. Entonces
En la trasera duró 4 horas y 10 minutos y la delantera duró 3 horas, 3 horas y cuarto, ¿vale? A máxima potencia, ¿ok? Y aquí está el modo intermitente, tanto en delantera como en trasera, ¿vale? Se conectaron a las 4 y media y la delantera a las 9 dejó, se apagó. ¿Vale? O sea que son 5 horas. Y la trasera a las 10 dejó de funcionar. ¿Vale? Y con este último vídeo quiero hacer la última prueba. ¿Vale? Y es saber con la luz del día, saber si la luz trasera realmente nos puede llegar a señalizar ante un vehículo que viaja a una distancia por detrás y a una velocidad. Entonces, como podéis comprobar, cuando le da la sombra, yo sí que llego a apreciar la luz. Sí que hay, cuando mi compañero va por el sol, ahí me cuesta diferenciar lo que es el parpadeo. Pero si nos quedamos fijamente mirando, como podéis comprobar, se llega a apreciar lo que es el parpadeo de la luz roja. Ahí ahora mismo tendremos unos 200 metros por ahí, más o menos. No sé exactamente qué distancia, pero tiene que estar por ahí.